La tarde de este jueves, dos sujetos fueron detenidos en Zapopan, Jalisco, al ser descubiertos transportando 90 litros de combustible. De acuerdo con información de El Occidental, la policía de Zapopan detuvo a los sujetos que intentaban transportar el combustible en una camioneta. Al momento de detenerlos para inspeccionar, el tercer ocupante bajó del vehículo lanzando balazos al aire, lo que alertó a los vecinos de la colonia Emiliano Zapata. Al momento, las autoridades de Zapopan continúan buscando al individuo que escapó del vehículo. Además, el pasado 16 de enero las autoridades detuvieron a un sujeto que presuntamente intentaba extraer combustible de un vehículo. A través de redes sociales, la policía municipal compartió la fotografía de un sujeto que fue sorprendido picando el tanque de gasolina de una camioneta estacionada en la calle San Juan Ocotlán. De acuerdo con el reporte de la policía, el hombre portaba dos recipientes de plástico en donde pretendía almacenar el recurso una vez que fuera obtenido. Sin embargo, en su intento por robarlo, el sujeto dañó el tanque del vehículo, alertando a los vecinos que dieron aviso a las autoridades correspondientes. Esta tarde un sujeto fue detenido luego de ser sorprendido al momento en que se extraía gasolina del tanque de una camioneta estacionada en calles de San Juan Ocotlán. El sujeto habría causado daños en el tanque del vehículo en su intento por sustraer el combustible. bit.twitter.com/pepfuscloa, policía de Zapopan, @policiazapopan, January 17, 2019. Por su parte, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, mencionó que solo el 21% de las estaciones de servicio tiene hidrocarburo, por lo que informó que dará aviso a Petróleos Mexicanos para solucionar el desabasto de combustible que se ha mantenido en el municipio. Finalmente, Pablo Lemus reiteró que una de cada cinco gasolineras en el municipio cuentan con abasto para suministrar el combustible hasta por 3 días, por lo que es necesario aplicar una estrategia que les permita mantener el recurso por más tiempo. Con información del Occidental, UDGTV y El Informador. Foto, Andrea Murciacurto. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.